Yo, what's up, everybody? What's up? How you doing? How you doing? Good evening, good evening, good evening. Francis, Alondra, Martínez, Javier, Luciano Rodríguez, Luis López, Dylan, Alondra, Samantha, Valeria, Luis López, Juan José, Elso, Francés, Andrés García, Elenia, Francis, no, Spectra, Christopher. Good evening, good evening, good evening, everybody. So happy to see you here again. Yep, I'm so happy to see you again, guys. My goodness. Bienvenidos a todos siempre que se dan la oportunidad. Las clases. Hola, guapo. Si escuchan un bebé gritar, es mi hijo, así que denle la bienvenida también. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Can you hear me, guys? Can you hear me well? Let me know, guys, if you do so. Blah, 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 blah. Let me know if you hear me well. Let me know, please. Let me know. Chicos, les tengo una muy buena noticia. Vamos a ver, empezamos un poquito tarde porque estaba haciendo una clase ahí y me tomó el tiempo. Mis disculpas. From Honduras. Ay, Nana 23. Guys, welcome, welcome, welcome. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me dejan saber? ¿Se escucha fuerte? Más o menos, me dejan saber. I hear you now. Hello, guys. This is Spectro, que me escucha ahora. Alrighty, I like that. Ah, se escucha muy bien con tu bebé atrás. Dice que es... Hey, what's up, papi? You want to be part of this? You can be part of my life. Alright, you want to be part of this? You want to be part of the life? That's no problem. All right. So, guys, tengo una buena, muy buena noticia para ustedes. La clase de hoy, lo que vamos a hacer hoy, para el 28, que sería la próxima clase, vamos a hacer una competencia. Voy a mandar un link y el que mejor le vaya, estaremos hablando porque nuestra próxima clase, luego de la del 28, será el día 11 de enero. ¿Ok? Ya. En lo que es diciembre, nuestra última clase es el 28 y nos veríamos el 11 de enero. Empezamos otra vez. Vamos a tomar unas pequeñas vacaciones de 2 semanas. Así que el que gane la competencia del 28, ok, estaré hablando con esa persona antes de que acabe diciembre para ver cuáles son sus planes. O sea, que me pregunte lo que quiera, tips, whatever, ok. Dice José, a mí, bro, gracias a tus videos pude pasar la entrevista de un call center. Me alegro muchísimo, de verdad que sí. Me alegro muchísimo. How's your day? Good, Joan Gómez. Pretty good. So far, so good, my boy. Nah, we're good, Spectre. We're good. Entonces, mi gente, repito otra vez. El tema de hoy, dar un examencito el 28. Y aquel que termine de primero en la competencia. Estaremos hablando de forma privada por Zoom, unos 30 minutos. Me pase cualquier pregunta, un consejo, lo que sea, like whatever, ¿ok? Vamos a hablar de lo que quiera, right? Ya sea inglés, un tip o con un consejo, o sea, lo que le venga en mente, da igual, todo lo que quiera, ¿ok? Así que prepárese para ese examencito. El tema de hoy está... ¿Se está reconectando? ¿Se desconectó? ¡Wow! Alright, se me fue el chat por un segundo. Why? Alright, guys. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a ver. Guys, you got the topics. Alright. You got the topics already. I've uploaded everything to our virtual class, which is Google Classroom. What's poppin', Steven? A ver, se perdí los chats por un segundo. Creo que mi internet no se falló por un segundo. Déjame saber. Guys. No, Mario López, vamos a empezar ahora en 1 minuto. Guys, what's today's topic about? Let me know. All right. Sí, lo que pasa es que claro, no se tiene problema en el área y no sé qué es. Claro, es un desastre, mi gente. De verdad, definitivamente. Claro, es un desastre, mi gente. Hay problemas con el internet.
Vi también otras personas y vi al doctor Natra, no sé si lo conoce, un influencer muy duro él, que tiene el mismo problema. El internet funciona cuando le da la gana. Ya ustedes saben. So, pronouns. Right? Chicos, antes de saltar los pronouns, today we're going to talk about plural nouns and the demonstratives. Alright, un tema bien sencillo, el cual de nuevo dar un examencito para el 28. On the 28th, you have a test, right? Sobre demonstratives y sobre plural nouns. Regular and irregular verbs. No, es en el tema de hoy, León. Ok, si van al Google Classroom, a ver, déjame abrirlo acá. Si van al Google Classroom, van a ver el tema de hoy. Ok, déjame abrirlo acá. Google Classroom. Ahí está todo lo material, hay practiquitas, todo lo que quieran. Classroom. El 28 es Día de los Inocentes. Ah, no sabía. Interesante el dato. Ay. Sí, es de verdad el examen. No, yo no bromeo con mis clases, ¿eh? Soy muy serio con esto. El que ya tomó clase conmigo me conoce, sabe que yo no juego. Dar un examen sobre los temitas de hoy. Vamos a ver. Vamos ahora sí, vamos a enseñarle el Google Classroom. A ver. Voy. Oh, no se ve mi. ¿Qué le pasa a mi Classroom que no se ve? Veamos un segundito, aquí hay un problemilla. Mi Classroom no se ve. Ok. Ahora sí. Ok. Creo que mi internet está por dejarme tirado hoy. No sé por qué. Ojalá que Claro no me haga eso. So, guys, there you go. So, where it says plural nouns, guys, you can find a picture of plural nouns. These, that, those. You got pictures, plural exercises, and all that. Tiene todo. Bien. Sí, muy buena bachata, dice que tienen los vecinos. Gente, es diciembre, la gente está en música, están encendidos. La música está lejísimo, se escucha igualito aquí, así que no puedo hacer nada con eso, tigre, vale, de verdad. Esperaba que no se escuchara, pero se escucha, lamentablemente. Y suena más duro de lo que pueden escuchar, créanme. Suena más fuerte que el carajo. Estamos haciendo lo posible para que no se escuche, no se imaginan. All right, guys, so plural nouns, all right, un tema muy sencillo. Vamos allá. Ok. Si ven la foto, le voy a enseñar la foto de una vez, que es una muy, muy buena foto. Vamos a ver. Yo la descargo y se ve mejor. Vamos a ver. Si la descargo, se ve mejor. Que no la he descargado. Bueno, está buena la bachata, mi gente, se lo digo, ¿eh? All right, guys. There you go, there you go, there you go. ¿Se ve la imagen bien? ¿Me dejan saber? So, regular nouns, right? Por lo general, mi gente, a ver si se escucha, ok. So, por lo regular, mi gente, sí, pero es hasta el bebé se escucha, así que hasta el niño se escucha. Noah, me está interrumpiendo la clase, compadre. ¿Qué pasó? Apriétamelo, ven. Se lo voy a enseñar un segundito, mira, que lo vean. Ven, guapo. Chapa acá, suéltalo. Ya, aquí está el hombre. ¿Aquí lo ven? Say hi, papi. ¿Está vestido de Navidad? Hi, guys. What's up? My name is Noah. And I'm so happy to meet you guys. Say hi. Why? Say hi. Hi, guys. What's up? All right. Alrighty. Sí, hoy es un día movido, mi gente, en la calle. So, ¿se ve bien la foto? Okay, good. Guys, por lo general, ¿ok? En inglés, para formar plural, simplemente no se ve. No, no se ve. Vale, está muy pequeña. Ok, lo explicaré yo mismo solito. Ok, pero igualmente la pueden descargar la foto, ¿eh? La pueden descargar. A ver. Las fotos se ven, el niño no. Ah, no se veía, no. Ah,
Oh my God, oh my God. Hold on, hold on, hold on. Give me a second. Está pasando, ven. ¡Qué locura! Oh, one second. Oh, qué tonto yo. Ven, papito, ven. Que el público no admiró tu belleza. Venga. Ahora sí lo van a ver, un segundito. Oh my God, qué tonto yo. No, yo te... Ahora sí. All right, guys. Say hi. Hi, my name is Noah. What's up? What's up, guys? I'm happy to meet you guys. You okay, papi? Say hi. Hi. Ya lo, ahora sí se ve, ahora sí. Say hi to everybody. Daddy. Daddy? Say hi. Está vestido de... Oh, su hijo también se llama Noah, el de Mónica Costa. Ay, muñeco, lo bendiga. Say hi, papi. Hi, guys. Now Daddy's gonna teach you a topic, alright? Just wait. Alright, guys, volvemos a la clase, ¿vale? Vamos a ponernos serios, ahora sí. Ahora sí, so back to our class, alright? Back to our class. Mm-hmm. One second, guys. Nada más, traigan media hora, nada más, mi amor, con este juego con este niño. Alrighty. So, guys, we're ready, okay? Alright. No, it's a boy, it's a boy. It's a boy. It's not a girl, it's a boy, okay? Noah. It's a baby boy. It's a baby boy. So, alright, let's stop. Alright, guys. Now let's talk about the topic. It's time to rock and roll. All right, here we go. So, guys, de nuevo, por lo general en inglés, para formar plural simplemente se pone una S. Por ejemplo, tenemos car, right? Carro, coche, cars, coches, ¿no? Si escuchan la bachatica, disfrútenla, vamos a bailar, ¿ok? So, dog, dogs, right? Por lo general, de nuevo, mi gente, se usa una S. Thank you, guys. Thank you. What a cute baby. Thank you, No Spectro. Keep on. All right. Book, books, right? House, houses. Ojo con la pronunciación cuando la palabra termina en S, okay? House, no house, sino houses, right? Apple, apples. Por lo general, de nuevo, en inglés, simplemente se pone S al final para formar un plural. Coche, car. Coches, cars. Dog, perro. Perros, dogs. Simplemente, ¿bien? I run into you. I pray keep it out of great work, buddy. All right, no problem, Junior. All right, so let's go. Chicos, importante esta partecita aquí. Importante. Cuando un noun termina en S, CH, SH, X o Z, se agrega una ES. Siempre, siempre va a ser así. Es muy parecido a lo de la tercera persona. Es muy parecido. Por ejemplo, bus, buses. ¿Ok? Termina en S, buses, no bus. Buses, right? Match. Sí, así mismo, Joan. Como el presente simple. Match, matches. Partido, partidos. O fósforo, fósforos. ¿Ok? Porque match puede ser partido o fósforo. O sea, ¿saben que en inglés una sola cosa significa un sinnúmero de otra? Ok, tenemos dash. Plato, dishes, right? Box, boxes, right? Quiz, quizzes, okay? Ojo con quizzes, que se le duplica la Z. Prueba, pruebin, pruebines, okay? Ojo con eso, okay? Que se puede, perdón, se le duplica la Z. De nuevo, again, guys. S, CH, SH, X, or Z, se le pone ES siempre, okay? Autobús, autobuses. Partido, partidos. Ojo ahí, ¿eh? Y como dice Joan Gómez, muy parecido a lo que es la tercera persona. Tenemos aquellos, guys, que terminan en Y. Those ones ending in Y, le agregamos S. Ojo aquí, no siempre. Por ejemplo, day, como tiene day, tiene una vocal, ¿verdad?
antes de la Y se le pone S. No se hace nada más. Tenemos una vocal y vemos que luego de la vocal tenemos una Y. No ponemos más que una S. They, dates. Key, que es llave, tenemos la vocal que es la E. Keys, ok, le ponemos una S. Tenemos boy, que es chico, boys, la O es una vocal, bien, S. Guy, que es chico, guys, chicos. Tenemos donkey, right, que es burro. Tenemos donkeys, que es burros, ok. Ojo aquí con la Y. Miren la segunda parte, cuando dice que termina en consonante, perdón, tiene una consonante y luego de la consonante tiene una Y. ¿Qué es una consonante? Fácil. Todo lo que es una N, P, R, S, todo lo que no es vocal es consonante. Simple. Si no es una A, E, I, O, U, es una consonante y punto. ¿Bien? Perdón. Entonces, tenemos vocal más Y, se le pone S. Pero, disculpa, Pablo, 115, quién sabe. So, consonante más Y, tenemos que ponerle IES. Repito. Vocal más Y, S. Consonante más Y, IES. Simple. Por ejemplo, city, ciudad. Cities, ciudades. ¿Están tomando apuntes? Espero que sí. Tenemos baby, babies. Quitamos la Y y ponemos IES. Tenemos story, historia o cuento, stories, ¿bien? Incluso stores tiene otro significado, pero bueno. Tenemos party, fiesta, parties, fiestas. Tenemos country, countries, países, ¿ok? De nuevo. Vocal más Y, S. Consonante más Y, IES. ¿Por qué? Vamos a ver. Sería, imagínense lo siguiente. Esta bachatica está buena, esta bachata. Imagínense lo siguiente. Yo tengo la palabra boy. A esa palabra, ¿qué le ponemos? S o IES. ¿Quién me dice? ¿Quién me lo dice? Está buena bachatica, mi gente. Guay. Lo malo que tengo es romo. Vale, María, lo repito en un segundito. Dice Mónica que hace foto para repasar. Ok, le ponemos simplemente una S. ¿Por qué? Porque si le ponemos IES, mire cómo queda. Por ejemplo, imagínense, queda así. Boyes, estamos hablando francés. Si hacemos eso, estamos hablando francés o cualquier otro idioma que no es el inglés. Por ende, como boy tiene vocal, más Y, simplemente se le agrega una S. ¿Bien? Ojo ahí. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Ok. ¿Y a esta qué le ponemos? Toy. ¿Qué le ponemos? Uy, se me cayó el micrófono. Perdón. Ni cuenta me di. Ahora sí. Gracias, Word Name. Se me cayó el micrófono, ni cuenta me di. All right, so, claro, porque tiene una vocal, toys, right? Toys, ¿bien? Bien, pero no, tan bien, ustedes también. Ok, ¿quién me da una palabra que se le agregue IES? A ver, ¿quién me da una? Que se le agregue IES a un noun, que se le agregue IES. ¿Quién me lo da? Vamos a ver, un noun, ojo ahí, un noun, no un verbo. Un noun. ¿Quién me da uno? Que se le agregue IES. ¿Quién me lo da? Vamos a ver. ¿Quién? Siri, ya lo tenemos. Uno diferente a Siri. Countries. Uno diferente. Alright. Cry es un verbo. Lleva. No, pretty es un adjetivo. Watch, no. Buddy, yeah, thank you, Anson. Buddy, sería buddies, gracias. Modify es un facility, sí, sería uno. Modify es un verbo, aunque aplica la misma. Laundry, sí, podría ser. House, buddy, pay, no, house no, termina en E, ok. Bien,
Están en esto los muchachos. Están en esto los muchachos. All right, guys. So, moving on. Vamos bien, vamos bien. Barty, all right. Barty's, muy bien. Junior, I like that one. Baby, babies. All right, you got it. Secretary, secretaries. Wow. Dios mío, ¿y esta gente dónde que sale? Una de ustedes tiene que darme clase a mí de verdad, porque son demasiado buenos. Try es un verbo, ¿ok? Tries. Ojo ahí, Joan. Gente, estamos hablando de nouns, ¿ok? Cosas. Los verbos, ok, ojo acá, los verbos en tercera persona tienen la misma regla, ¿ok? Pues estamos hablando de nouns. Porque tries, bueno, sí, tries en términos de intento, sí. Gracias, Joan. Sí, como intento, sí, sí, sí. Try, tries, como intento. No como intentar, ¿ok? Como intentos, como attempt, ¿ok? Bien. All right, guys, moving on. Seguimos. Tenemos aquellos que son un tanto fáciles, digamos, los que terminan en O. Pero ojo, hay dos tipos de O en inglés. Tenemos, por ejemplo, zoo, ¿ok? Que sería zoológico, zoos, ¿right? Zoológicos, radio, radios. Stereo, stereos, right? Video, videos. Kangaroo, kangaroos, right? Kangaroo, okay? Spotify. Dios mío, por esta gente está creativa. Pero ¿cómo que Spotify, Mariela? Está buena esa. All right, so, okay? Termina en O, se le pone una S. Pum, 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 problema resuelto. Okay, ahora. Tenemos aquellos que terminan en O, pero se le pone ES. ¿Por qué? Porque para muchos dicen es porque a la O se le antepone una consonante. Por ejemplo, si se ve que radio, hay una I antes de la O. Si vemos en stereo, hay una E antes de la O. En video, y así sucesivamente. A esta O se le antepone una consonante, como hero, heroes. Antes de la O hay una R. Bien. Hero, heroes. Echo, echoes. Tomato, tomatoes. Potato, potatoes. All right. Ahí lo pueden ver. Por esa es la razón. Ahora, hay una excepción aquí abajo, un poquito aquí abajo, como piano and photo. Porque son palabras que se la robaron del francés. Por ejemplo, piano es una palabra francesa y photo. So, pianos, photos con S solamente. ¿Ok? Gente, es importante formar el plural en inglés porque da problema con la tercera persona y da problema con la conjugación de los verbos, da problema con el there is, there is. Es sumamente importante saber esta regla de memoria. No es de que déjame ver cómo me sale. No, no, no. Sí o sí, ¿ok? Voy un merenguito ahora, ¿lo escucha? ¡Bárbaro! ¡Súbelo! So, seguimos. All right, guys. Importante aquí, esta regla. Atención aquí, todo el mundo. Ojo aquí. I need everybody's attention here. Aquí viene ahora lo truquito de cámara, como le digo yo. Truquito de cámara. Oye, pero tenemos poca audiencia. Oye, ¿qué pasó? ¿Y la gente no quiere tomar clase? Ay, Padre Santo, 63 personas. ¿Dónde están los estudiantes? Gente, ¿sabían que hay personas, aunque la clase sea gratis, no aparece? Qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, hoy tenemos la mitad de la audiencia, pero los que están aquí son los que son. All right, so, muchachones, tenemos aquellas palabras que terminan en F o F-E, por lo general. F-F-E, ¿ok? Como leaf, que es hoja, leaves, hojas, ¿ok? Se quita la F, ¿ok? Se quita la F y se pone V-E-S o V-E-S. Bien. Leaf, hoja. Leaves, hojas. Ok. Ojo acá. También, ojo aquí. Ese verbo conjugado en la tercera persona queda también así. Por ejemplo, ella se va, se dice she leaves. Pero todo de nuevo, como en inglés, como siempre es en inglés, es contexto. Bien, contexto. Todo es contexto. Bien. Claro, estamos de calidad, dice Mario. Claro que sí. Appreciate your time and your classes, dice No Spectra. Es compromiso, teacher, interesa. Thank you, guys. ¿Usted se imagina que me tumben en el video porque dos calles más para allá tienen un musicón, una fiesta y me tumben en el video? Padre Santo, mira, sería algo grave.
De nuevo, el musicón está como a dos calles. Está lejos. Más que un musicón en fiestón por ahí, sabrá Dios si fue que llegó un viajero de eso y está dando cerveza como un loco. Y más, tiene que ser eso. Normal en las calles de Santo Domingo. El que de aquí entiende eso. All right. So, guys, de nuevo. Tenemos, por ejemplo, wolf, que es lobo. Wolves, que es lobos. All right. Wolf, wolves. Right. Cuando se dice wolf, all right, es wolves, como si fuera una U. Wolf, wolves. All right. Lobos. Hey, no se rían, no se burlen. Tenemos life, que es vida. Lives, vidas. Ok. Tenemos knife, que es cuchillo. Knives. Ok. Cuchillos. ¿Quién me da una palabra que termine así? Vamos a la pizarra. ¿Quién me da una palabra que se le quite la F y se le ponga V-E-S? Ojo ahí. Hay palabras que no se le cambian. Hay muchísimas. O sea que eso pasa en toda RD. Vamos allá. All right, guys. Can I get one que se le quite la F o la F-E y se le ponga V-E-S? Le voy a dar una. Vamos a ver. ¿Quién me la da primero? Le voy a dar esta. Wife, que no estaba ahí. Miren cómo queda. Wives. Esposa, esposas. De la mujer, no la que te boten aquí, ¿ok? Se llama handcuff. Wife, wives. Esposa, esposas. No de estas, sino de la esta, la otra que amarran, ¿ok? Porque, ay, perdón, mi esposa está cerca. So, first. Vamos a ver. Save. Sí, safe, como noun, sí, claro que sí. Wives. Ok, knives, thank you. First, no, no encajaría, safe. First, I mean, alguna otra, vamos a ver, ¿quién me la da? ¿Quién me la da? Deme otra, yo tengo una en mente. ¿Quién me la da? A ver si alguien me lee la mente y me la da, vamos a ver. Life, ok, ya la teníamos esa. Uh-huh. Ey, ey, ¿cómo se dice amante en inglés? Ey, ¿quién se lo dice? Ey. Le tengo una. Calf. All right. Míralo ahí. Calves. Le di otra. All right. Edgar. Lo dijo Edgar. No lo dije yo. Ay, madre mía. No metan ese tema aquí. Ay, yo. So. ¿Qué significa calf? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Qué significa calf? Vamos a ver. Vamos. ¿Quién se sabe esa? Vamos. Nadie. Oh, padre. Ok. Seguimos. Fish, ojo ahí con fish. Fish se supone que no tiene plural en inglés. Vamos a hablar de eso ahora. Hablamos de eso ahora. Tenemos, le voy a dar otra. Half. All right, que es mitad. Y qué cuevas. No, no, estos tigres están burlados. So, tenemos halves, que son mitades. Ok. Nobody knows. ¿Ok? También calf es acá, ¿cómo le dicen acá? Pantorrilla también. Pantorrilla, ¿ok? Si googleamos, por ejemplo, vamos a Google. Vamos a ver. Si ponemos calf. ¿Ok? Ponemos calf, ¿verdad? Vamos con una imagen, a ver. Míralo ahí. Aparece tanto el becerrito. ¿Ok? Y también aparece esto. ¿Ok? Míralo ahí. Aparecen las piernas, ¿no? ¿Lo ven acá? O sea que tiene dos significados diferentes. ¿Ok? Ojo ahí. Entonces, vamos a la imagen de nuevo. Nuevamente. ¿Ok? Tenemos. Ah, ojo, las excepciones, como siempre. Tenemos roof. ¿Ok? Que se le pone simplemente una S. Roofs. Techo, techos. No se sabe por qué. ¿Ok? Ah, sí, me faltó la L. Cierto, Francis. Vamos para atrás. Me faltó la L, Francis. Thank you. I love you. Thank you, Francis. You're my boy. Thank you, my boy. Love you. All right, back to the picture. Thank you, Francis AD. Love you, my boy. Le debo una. Deme su número de cuenta para depositarle aunque sea $1. Mentira. So, gente, las excepciones. Excepcional. The exceptions, right? Roof, roofs, simplemente se le pone S. Ok. Cliff. Cliffs, simplemente se le pone ese. Cliff en español es barranco. O donde se cae la gente, los carros, eso, que hay como un borde de una montaña, ¿no?
A ver, vamos con una imagen, vamos a verlo. Que en español se me olvidó exactamente qué es, pero yo sé que es un borde, ¿no? Míralo ahí el borde. Ahí está el borde. Barranco, precipicio, póngale un nombre, ¿no? Nunca le he traducido esa palabra, así que supongo que esto es barranco, precipicio, orilla, póngale un nombre. ¿Ok? Seguimos. Sí, bien, Edgar, esa es buena. Steven, ¿qué pasó, mi rey? Que mandaste las calaveras. Ay, precipicio, puede ser también. Precipicio, thank you guys. Precipicio sería la traducción. Thank you guys. Eso es lo que pasa, chicos. Eso que me acaba de pasar, me pasa mucho. Y es cuando tú te aprendes una palabra meramente en inglés y no tomas el tiempo de traducirlo. Yo la vi en una imagen, vi la palabra y digo, ok, eso significa cliff. Ya, listo. En español siempre lo digo, barranco, precipicio, whatever. ¿Ok? Porque se me va la guagua con eso, porque no tengo la traducción a la mano, ¿no? All right. Tenemos aquellos que son irregulares, chicos. Bastante irregulares. ¿Cómo son? Man, man. Tenemos child, children. ¿Ok? Tenemos foot, tenemos feet. Tenemos tooth, tenemos teeth. ¿Ok? Diente, dientes. Tooth, teeth. Right? Mouse, mice. Person, people. ¿Ok? La buena bachatica. Ay, vamos allá. So, ahora, perdón. Tenemos aquellos que nunca cambian. A ver, pregunta con este acá. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos para atrás otra vez. ¿Quién me da uno irregular? Que cambie mucho. A ver, ¿quién me da uno? Uno que cambie mucho. Que sea regular. Ese ya lo tenemos. Food. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Vamos a ver. ¿Quién me da otro? ¿Quién me da otro? Vamos a ver. ¿Quién me lo da? Vamos a ver. Un irregular. Me refiero a de lo que cambian, de lo que cambian, ¿ok? Yeah, woman, women, okay, okay, woman, women, all right, ¿algún otro que cambie mucho? Person, people, okay, what else? Eat es un verbo, ¿ok? Eat es un verbo. Ojo con eat. Eat es un verbo. Ojo ahí. Teeth, tooth, ¿ok? ¿Algún otro? ¿Por qué ponen eat? Eat es un verbo. Man, man, ¿ok? Ok, ok, we're good, we're good. All right, thank you, guys. Ahora tenemos... Ojo aquí. Unos... que no cambian nunca, que puede ser tanto plural como singular dependiendo del contexto. Tenemos, por ejemplo, sheep, que es oveja, sheep, ovejas. Simplemente lo que cambia es el número. Una oveja, one sheep. Dos ovejas, two sheep. Sin S. No lleva nada, nada. Tenemos deer, deer. Deer, el que de los cuernitos, ¿no? Eso se dice venado, ¿no? En español. Sí, venado. Esa cosita que lleva cuernitos largos. Ay, dice Francisca que está confundida. ¿Qué pasó, Francisca? ¿En qué te ayudo? Vamos a ver. ¿Cuál es la confusión? Spell, split, spell. ¿Eso es un verbo, Junior? A ver. Francisca says, oh, I am confused. Le faltó el verbo to be, ¿ok? I am confused. Tenemos series, series. Tenemos species, species. ¿Ok? Especie, especies, series, series. Pescado, pescados. Sí, no lleva ese, no lleva ese. Edgar. ¿Todo, sí está bien? Si no cambiaran todo, fuese más fácil. Bueno, este tema es complejo, Carrie Ferreira. ¿Ok? Entonces, chicos, así se forma el plural en inglés. Ahora, le tengo uno que es muy particular, hay una discusión, y es police. ¿Quién me dice si police es plural o singular?
¿Quién me dice si police es singular o plural? ¿Quién me dice? Vamos a ver. ¿Quién me da ese dato? Se supone que es fácil el inglés, se supone. Es fácil para el que se pone en eso, ¿no? Pero el inglés es complejo. Dicen que police es singular, dicen que ambas. Es como fish, singular, singular, vamos a ver. Vamos a ver. Las dos cosas. A ver, por lo general, police es plural, por lo general. Hay personas que difieren y dicen que es singular, ¿ok? Pero yo voy por la parte que dice que siempre es plural, ¿ok? La noticia lo usan siempre en plural, nunca lo usan en singular, nunca. En la noticia no lo cambian. Entonces yo me baso en la noticia, ¿no? Alright. Por ejemplo, no solo del contexto, no solo depende del contexto, depende de la persona cómo crea que es police. Pero por lo general es plural. ¿Cuál es el singular de police? Police officer, police station, all right, police patrol. Esos serían la forma singular de police, ¿ok? Pero police en sí se refiere como algo plural. ¿Ok? ¡Qué locura! ¿Ok? Policeman, alright, y así. O sea, todo depende. Pero para la mayoría, police es plural. Para la mayoría. ¿Ok? ¿Cómo emplearemos el término singular? ¿Cómo enseñar ahora mismo? ¿Ok? I am clear, dice Mario. ¿Ok? Wow, muy buena esa, dice Mónica. Yep. Y hay otros, chicos, que se llaman collective nouns. Es una tarea que le voy a dejar. Collective nouns, ¿ok? Que siempre son plural. ¿Qué voy a decir? ¿Qué disparate iba a decir ya? Que siempre son singular. Siempre, siempre, siempre son singular. ¿Qué es un collective noun? Por ejemplo, family. Family. ¿Family es plural o singular? Una pregunta. ¿Family, plural o singular? Muy buena pregunta. Vamos a ver. ¿Es family plural o singular? Vamos a ver. Ay, ay, ay. Vamos, muchachos. Plural, dice Nana 23. Vamos a ver. Plural, dice Gómez. Mónica Costa, plural. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Plural, dice. Plural, 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 plural. Gente, familia es un conjunto de individuos, plural. Ok, singular, dice Lennon. A ver, todo el que dijo que es, está correcto. Todo el que dijo es singular. Families es singular. Sin embargo, se refiere a un conjunto de personas. Por eso se llama collective noun. En este caso, family solamente es una. ¿Ok? Por ejemplo, usted dice, my family. Mire, mire qué sucede. Para que entiendan. Usted dice, my family is big. Usted no dice, my family are. Usted dice, my family is big. Está hablando de la familia, de ese conjunto de personas, ¿ok? De ese conjunto, familia está compuesto por personas, por eso se llama collective nouns. Hay palabras como crew, que es collective noun, que es equipo. Team, es collective. Vamos a subir esto un poquito. Subimos. Team es collective. Tenemos class, es collective. Por ejemplo, my class is big y ustedes son 70. Okay, my class is big. Mi clase es, vamos a ponerlo. My class, alright, is big. Y ustedes son 62 ahora mismo.
a este mismo segundo que estoy hablando son casi 70. Bien. Y mi clase tiene muchos estudiantes. ¿Okay? Entonces, class, a pesar que abarca un gran número de personas, es singular para el gringo. ¿Okay? Es algo singular. Staff, muy bueno, Alexander. Staff, singular. ¿Ok? Ok, ok, ok. De que, joder, medio machete hoy, la verdad. Marila, ¿cómo así? Medio machete. Ay, lo que pasa es que es un tema, mi gente, muy bueno y que enseña muy poco. Se llama collective nouns, right? Oh, ¿qué puse? Me falta una vez. Collective nouns, right? Collective nouns. World, puede ser, sí, claro, world es un conjunto también. Si vamos a Google, miren ahí, hay un sinnúmero de collective nouns. Collective, por ejemplo, vamos con papá Google, el que más sabe. Aquí, oye, son tantos los nouns. Miren la lista. La lista es enorme. Es enorme. Crowd también es lo mismo. Ok. Ya ven ahí. Entonces, es una tareita extra que tienen, muñecotes. Sobre los collective nouns. Tienen que investigarse eso. Y darle hojita. Y vamos a ver si lo enseñamos para la próxima clase. O no. Más adelante lo verán, a medida que la clase avanza, porque es un tema un poquito más ya avanzado. Pero ya lo saben, simplemente tienen que buscarlo. ¿Ok? Lo buscan y listo. Entonces, muñecos, like collection of coins, correcto. Dice Mónica que es muy grande, pero no, grande no, es infinita. Sinceramente, yo no me lo sé todo, sé que eso es demasiado, ni en inglés, ni en español. Eso es enorme, eso es infinito, no se imagina. Es una locura, una locura, una locura, de verdad que sí. Entonces, vamos a ver. Entonces, muñecos, sobre los plural nouns, ok, creo que hasta ahora ha sido todo muy claro. A ver, vamos a ver, quiero que me vean. Hasta ahora ha sido todo muy claro, ok, para no decir media. Oh, no fue muy fácil, dice Mariela. No, bueno. La clase no es compleja, ¿ok? Simplemente que hay mucha información que digerir. Mucha información que digerir, ¿ok? Mucha. ¿Ok? Entonces, creo que me quedé corto de tiempo para explicar los demonstratives. Es un tema relativamente fácil. Sin embargo, se lo dejaré de tarea junto con los collective nouns, ¿ok? Y, de nuevo, group también es un collective noun. Thank you, Alexander. Thank you, so much, ¿ok? Vamos a ver, ¿por qué no aparece el chat aquí? Qué raro. Vamos con el chat. No, mi amor. ¿Pane viene, papá? Ven. A ver, agárralo, espérate. ¿Dónde está el chat? ¿Por qué no me sale el chat? Un segundito, vamos a poner el chat para que se vea. ¿Dónde está? ¿Tuvo el chat? Por ahí, mamá. ¿Qué pasa, mi amor? Ya voy para allá. ¿Dónde está mi chat? Mira, se me desapareció el chat. Qué locura. Bueno, no puedo poner el chat. No sé por qué. Para que lo vieran el chat. No lo veo. No. Se me fue el chat. Aquí está ya. Listo, aquí está el chat. Ahora sí lo pueden ver el chat. Ahora sí. Ok. Sí, sí. No, a diario no. Los miércoles por ahora. Miércoles por ahora. ¿Ok? De Valencia, Luciano Rodríguez. Ok. Déjame ver. Vamos a ver. Ok, muchachos. Entonces. ¿Qué pasa con él? Ups, se salió esto. Espera. Eliminar esto. Entonces, chicos, el examen de la próxima semana va a ser meramente de los plural nouns. De nuevo, el que termine de primero, ok, en la lista, lo vamos a hacer a través de quizzes, ok. Yo le mando el link, ustedes se registran
Y lo hacemos en vivo la competencia. En vivo, calentico, ¿no? Y de nuevo, el que termine el primero, a ver en qué fecha sería. Podría reunirme con esa persona a través de Zoom, de forma privada, a ver cuándo. Déjame ver el calendario. Papito. Podemos, a ver, podría ser el próximo día, el 29 o el 30 de diciembre. Bien, podría ser la llamada en vivo. Ven, dámelo. Ven, ven, ven. Ven, que el niño quiere estar con papá. Venga, ¿qué pasa, mi amor? No pasa nada. Ven para acá. Mi rey, hermoso. What's up? What's the problem? So, guys, entonces, por favor, get ready for the test, all right? Study a lot. Do what you gotta do. Porque, again, guys, whoever wins the competition is gonna have a private conversation with the teacher, okay? Dice María Jiménez, profe, más clase, porfa. ¿Cómo así, María? Mariela Jiménez. Mejor una... pero estos tigres tan creativos. ¿Y qué lo que? Digo una seña. Sí, la dice Steven. No, estos tigres tan creativos. So, guys, ¿qué dicen de la competencia? ¿Va o no va? ¿Quién se anota? ¿Quién se anota? ¿Quién se apunta? Vamos a ver. ¿Quién dice yo me meto en ese lío? ¿Quién se mete en ese lío? Vamos a ver. You want to join, puppy? My baby is going to compete, all right? My baby is going to compete, all right? Get ready. No, solamente el plural noun. Solamente el plural noun. Nada del collective noun, porque el collective noun es muy difícil para poner en el examen. Solo plural nouns, all right? Dicen los muchachos que sí que se anotan. Papi, el micrófono, papi. Micrófono, no, papi. Not the mic. You're going to break it. If you pull it like that, you're going to break it, okay? Be careful. All right, good. Entonces, mi gente, yo el Messi, dicen ahí. All right, my people. Entonces, I'll see you next 28th, right? Remember, we're just doing the test. All right, we're just doing that. And I hope that any of you wins, all right? Please. All right, please. So, I think that will be it for today, guys. Será todo por hoy. Espero verlos el 28. Recuerden que regresamos otra vez el día 11, luego del 28, el 11 de enero. Y recuerden entrar al salón virtual, que es Google Classroom, que van a encontrar todos los materiales para este tema, ¿ok? Para que practiquen y todo eso. All right, guys. I appreciate your time around. Hope you're having a great Christmas. All right, Joe, el 28. El 28 es el examen, ¿ok? Yo arranco, doy 10 minutos para que entren. Arrancamos el examen y vemos quién gana, ¿ok? Right, papi? Say bye. Say bye to them. Say bye, guys. It was a pleasure again. Nada, muchachos. Con esto me despido. Y nada, formalmente nos despedimos el 28. ¿Ok? Para que se coman su pavito, su pollito, su cotillita, su cosita. ¿Verdad que sí, papi? Right? Alrighty. Gracias, chicos. De verdad, se lo agradezco. Alright. Bye, guys. So, talk to you on the 28th, alright? Thank you, No Spectro. Bye, guys. Chaito, profe. Se les quiere. Thank you, Mariela. Appreciate that. Merry Christmas, Francisco. Merry Christmas, papi. Merry Christmas, guys. Bye-bye, guys. Be safe, all right?